Hi, good evening. Hello. Hello, good evening. Good evening. Happy Friday. Are you there? Well, I hope you are there. Espero que estén por ahí. Well, thank you for being there. I don't know what you were doing, but thank you for being connected. So we're going to start the class. I know it's Friday. Maybe you would like to be doing other things, but thank you for being here. Good evening, teacher. Elizabeth, how are you today? Sí. Pues digamos que bien. Bien, cansada. Sí, cansada. Ya es viernes, último día de la semana. Yo sé que pues quisiéramos estar descansando, haciendo otras cosas, pero sin embargo aquí estamos, ¿verdad? Sí, Ya sí. el último esfuercito, ya vamos a descansar tal vez un par de días, no sabemos, mientras inicia el siguiente módulo. Sí. Pero ahorita pues ya solo nos quedan cuatro clases, ¿verdad? Cuatro Ya. clases. El Esta, miércoles terminamos, ¿verdad? el miércoles terminaríamos. ¿Cómo va con la plataforma? Pues ahí he estado haciendo las tareas. Ok, muy bien. Ahora vamos a hacer quizás la sección 4 de la plataforma para ir avanzando y que ya la otra semana solo nos quede el examen final, ¿verdad? Así que pues vamos a avanzar. Gracias por estar a tiempo. Vamos a Gracias. continuar con el tema de ayer. Déjenme compartir la presentación. Ayer practicamos, lo último que hicimos fue esta conversación. Practicamos esta conversación en la que se estaba pues reportando un problema. Creamos una conversación similar basado en esto. También hablábamos de cómo usar el would like to para decir me gustaría reportar un problema. Me gustaría ordenar si vamos a un restaurante, tal cosa. Es para igual hacer invitaciones. Por ejemplo, si alguien llega a su casa y usted le ofrece algo de beber, dice, ¿te gustaría tomar algo? Would you like to drink something? Would you like to drink something? Y a la persona le dice, oh, yes, I would like a coffee or I'd like a glass of water. Y pues también decíamos que, bueno, el auxiliar would se puede contractar así como lo vemos acá, ¿verdad? Con el sujeto. He'd like to, a él le gustaría conocer los nuevos empleados esta noche. He'd like to meet the new employees tonight. El auxiliar would no cambia. Siempre es would. Si ven aquí es en singular tercera persona. She would like to send the reports today. Para el plural they would like to. So, no cambia. No importa si es primera, segunda, tercera persona, plural, singular. El auxiliar no va a cambiar. Y siempre el verbo después de to va a ir en forma simple. No le tenemos que agregar nada. Si ven acá, she would like to send. El verbo está normal, en forma simple. No le agregamos S, no le agregamos ING, no se le agrega nada. Se deja simple. Aquí igual, but they would like to speak. El verbo siempre va a ir en forma simple después del auxiliar would.
Y siempre lo utilizamos, como dice acá, you would like to say so, you want, especially when making offers and requests. Entonces ya con esto, pues ya tenemos que tener en mente que would es para también ofrecer algo o pedir algo. Como les decía, ¿verdad? Incluso en el día a día, ofrecerle a alguien algo de beber cuando tiene de visita, ¿verdad? Decirle, would you like to drink something? ¿O would you like something to drink? ¿Verdad? Entonces también se utiliza para ofrecer, para invitar. Entonces ya lo vamos a estar practicando, ya no solo para reportar problemas, sino que lo vamos a practicar también con los usos que están acá, ¿verdad? Que es para pedir algo, para ofrecer algo, para invitar a algo. Entonces, eso. Ahorita pues tenemos esta reading comprehension, es una lectura comprensiva acerca de lo que son las impresoras. Es bueno practicar y también buscar si encontramos vocabulario nuevo que nos pueda servir para los que trabajamos en oficina o con aparatos de oficina. Nos puede servir algo que vamos por acá. Tenemos read about printer qualities and answers the questions below. Who wants to read about color? Volunteer to read about color? Color is important. Yes, volunteer. Es para leerlo, tío. Para leer, ajá, la parte donde está color. Okay. Color is important for user print page. For presentation or maps, third page, where color is part of the information. Color printer can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they used to ink cartridge. One color and one black ink. They need to be replaced after a certain number of pages. User who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Excellent. Thank you so much, Ramiro. Thank you for reading that part for us. Would something like to write about resolution? Resolution? Un voluntario para leer resolution. No volunteers? Okay. Okay, thank you so much. Resolution, brighter resolution, the sharpest of text and images on paper is usually measured in dog per inch. Most inexpensive printer provide sufficient resolution for most purpose at 600 DPI. DPI. Excellent. Thank you so much for reading. Now I volunteer to read about speed. Eric, thank you. The speed. If you do much printing, the speed of the printer become important. Inexpensive printer print only about 3 to 6 sheets per minute. Per minute. Uh-huh. Per minute. A color printer is slower.
more expensive print are much faster. Excellent. Thank you so much, Eric. Memory, volunteer to read about memory. Marnie, thank you so much. Memory. Most printers come with a small amount of memory. For example, 1 megabyte. That can be expanded by the user. Having more than the minimum amount of memory is faster when printing out paper with large images or tables and lines around them. With the printer, there hurts as a large image. Okay, treats as large as image. Very good. Thank you so much for reading. So now we're going to answer these questions about this reading. Number one, why is color important for some users? What does DPI stand for? Why are color printers more expensive? What is something important for someone who prints a lot? What is the amount of memory that most printers come with? I'm going to give you time for you to answer these questions, and then we're going to check the answers.
finished? Have you finished, or you need more time? I am ready. You're ready? Do you have the number one? Why is color important for some users? Yes, teacher, because color is important for user who need to print page for presentation or maps, another page where color is part of the information. Mm-hmm. Excellent. Good answer. Now, number two, who has the number two? What does DPI stand for? Number two, what does DPI stand for? ¿Alguien que tenga la número dos? Me corrige, teacher. Because it's usually printer provide sufficient resolution for most purposes at 600 DPI. Sí. Uh-huh. Okay, but la pregunta es, ¿qué significa DPI? Stand for es, ¿qué significa o qué quiere decir? ¿Qué significa DPI? Inch. Is dots per inch. Inch. Thank you so much. Thank you, ladies. Now, why are color printers more expensive? That somebody has the number three? Nadie tiene la tres. Why are color printers more expensive? Black and white. Ajá, porque son las a color más caras según la lectura. Color printers are more expensive to operate since they use two ink cartridge, one color and one black ink. Uh-huh. They use and they need to be replaced after a certain number of pages. Yes, that's correct. Thank you so much for providing the answer for that question. Now, what is something important for someone who prints a lot? What is something important for users who print a lot?
¿Qué es importante para alguien que imprime mucho? The speed of the printer becomes important. Yes, the speed of the printer. Uh-huh. That's what becomes a very important aspect at the moment that they need to make a decision on what kind of printer they should buy. So thank you so much. Now the last one, what is the amount of memory that most printers come with? La cantidad, amount. What is the amount of memory that most printers come with? 1 megabyte. 1 megabyte, exactly. That is correct. Thank you so much. So we have read about this particular office equipment, which is very, very useful. Now, going back to the topic, vamos a ir regresando al tema del wood. Al principio de la clase de hoy decíamos que wood se utiliza como para invitar también, no solo para pedir cosas, también para invitar, para hacer invitaciones. También se puede usar el wood. Decíamos que wood es un auxiliar y que después de wood el verbo siempre va a ir en su forma simple. No lo vamos a conjugar, no le vamos a agregar nada. Y independientemente sea tercera persona, plural, singular, segunda, primera, bueno, siempre would va a ser would, no va a cambiar dependiendo del sujeto. Entonces, en esta práctica vamos a ver cómo would es utilizado para hacer invitaciones y también para responder a esas invitaciones, ya sea que se acepten o que se rechacen. De esta conversación la tienen en su PowerPoint y pues tengo el audio, así que la vamos a escuchar desde ahí para que puedan repetir en casa después del audio. Déjenme hacerlo un poco más grande. Creo que todavía aguanta un... Vamos. Ahí. Uno más. Yes. Okay, the topic of this conversation is an invitation. So we're going to listen first. Vamos a escucharla primero completa, chequear vocabulario, pronunciación y después a practicar. Let me share audio. I think I'm sharing now. Yes. Page 25, Exercise 8, Conversation, An Invitation. Part A, Listen and Practice. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? I'd like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match, around 7:30. Okay. Why don't we meet at the gate? That sounds fine. See you there. Do you have any question? No questions for this? No? Everything is clear? Okay, so let's practice pronunciation. I'm going to stop the recording after each interaction so that you can repeat at home. Page 25, Exercise 8, Conversation, An Invitation. Part A, Listen and Practice. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go?
Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? I'd like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match, around 7:30. Okay. Why don't we meet at the gate? That sounds fine. See you there. Okay. Ramiro, tell me. Sí, tengo una consulta, teacher. En las intervenciones aparece una palabra. Hay, por ejemplo, Susan en la primera intervención dice gracias. I'd love to. Esa es I did love to o I would. Siempre es la contracción de I'd love to. I would. I'd love to. I'd love to. Es como me encantaría. Sí. Sería un equivalente a I would love to. Así sería si no tuviera la contractura. Gracias, muy amable. You're welcome. Any other question? Okay, si no hay más preguntas, entonces voy a hacer los breakout rooms para que puedan practicar con sus compañeros y compañeras. ¿Cuántos somos? Solo 12. Ok, three rooms. Ok, there you go. Ah, no, cuatro con Sandra. Yes, voy a ver si puedo compartir. Vale. Ok. Déjenme unos minutos. Creo que ya se mira, ¿verdad? No. ¿Ah, sí? Sí, sí ya se ve. Ahora sí ya se ve. Vale, entonces practicaríamos en pareja, porque como estamos cuatro. Yes. ¿Quién quiere comenzar? Vale, voy a comenzar yo. Ok. Entonces, si quieres, démoslo nosotros. Vaya. Entonces soy Dave. No, Susan, voy a ser yo. Ok. Bueno, dice: I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go?
Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8 o'clock. That's so great. So, do you want to have dinner at 6 o'clock? Ooh, I'd like to, but I have to work late. Oh, thanks. Okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7:30. Okay. Why don't we meet at the gate? That sounds fine. See you there. Good, Yesenia. Okay. Hoy sigue la otra pareja. Okay, con Sandra, entonces. Okay. Yeah, Jay. ¿Usted? Sí. Ah, okay. Bye. I have tickets to the soccer match of Friday night. Would you like to go? Thanks. I love to. What time does it start? At 8. That sounds great. So do you want to have dinner at 6 o'clock? Oh, I like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7:30. Okay, why don't we meet at the gate? That sounds fine. See you there. Okay. Hoy intercambiamos. Yes. Espera, Susan, que sea de ahí. Ajá, vaya, hoy yo voy a ser de ahí entonces. Vaya. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6 o'clock? I'd like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7:30. Okay. Why don't we meet at the gate? That sounds fine. See you there. Okay. Hoy siguen ustedes otra vez intercambiando papeles. Okay. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Hola. ¿Qué se hizo? No fue Patricia. Eso parece. A ver, ¿qué se hizo? Ay, se perdió esa muchachita. Yes. Con Sandra es que le no, ya está ahí, creo yo. No. No, no. Ay, a ver. No, con. O practíquelo entonces con ¿cómo se llama? Con José. Con José Osvaldo para mientras ella se conecta. Okay. Okay. Let's go, Sandra. Okay. Nuevamente.
Bien, ya están todos de regreso. En la conversación pues estaba bastante amigable el vocabulario. Estuve con un grupo y lo hicieron excelente. Entonces vamos a seguir sin atrasarnos más. Ramiro, diga. Sí, solo estábamos comentando que el would supuestamente es porque suena más amable, ¿verdad? Que cuando alguien pide ayuda, por ejemplo, may I help me? Entonces yo estoy diciendo, ¿me puede ayudar? O puedo ingresar, ¿verdad? May I come in? Entonces entiendo que eso may suena un poco más impersonal. El may es más bien como para pedir permiso. Uh-huh. Ah, ya. Yeah. Ok. Sí, ya me lo había dicho. Aquí lo tengo anotado. Gracias. Sí, may es para pedir permiso y para ofrecer ayuda, ¿ok? Para ofrecer, si yo voy a ofrecer la ayuda, may I help you? Uh-huh. Pero para, como para pedir, reportar un problema y decir, me gustaría reportar un problema. I would like to report a problem. Can you help me, por ejemplo? ¿Puedes ayudarme? Pero si yo es para pedir ayuda, no puedo usar may. Puedo usarlo para ofrecer ayuda. Uh-huh. Ok, nos queda claro. Gracias, muy para amable. Para pedir permiso también se utiliza may para pedir permiso. Uh-huh. Gracias. Bien. Entonces, vamos ahora con el otro uso de would que estábamos hablando. Uy, creo que cerré la presentación, ya no la veo aquí. Bueno, pero ahí lo tienen, ya la voy a abrir. Ok, lo voy a hacer más pequeñito. Esto lo tienen en el PowerPoint, ya lo vamos a trabajar siempre en breakout rooms. Solo quiero explicarles, pero no he chequeado asistencia y van a disculpar. Dios guarde. Aquella emoción, perdón. Sí que vamos a chequear asistencia. Gracias. Veo que hay menos conectado, ¿verdad? Esperando que no nos vaya a afectar al final en el conteo de la asistencia, ¿verdad? Sí, es difícil, ¿verdad? Estar en clase un viernes, pero ya casi. Van a descansar sus tillitas. Ana Elizabeth. Present. Thank you. Anida Mali. Present, miss. Thank you. Brian Ernesto. Brian Ernesto. Cándida Luz. Present, teacher. Thank you, Candy. Eric Josué. Present, teacher. Thank you, Eric. Glenda Carolina. Glenda. Bueno, Henry Emerson. José Alfredo. No se conectó hoy, José. Creo que es primera vez que falta. José Alfredo. Ok. José Osvaldo. Present, teacher. Thank you. Juan Pablo. Juan Pablo Rodríguez. María Julia. María present, Julia. Present. Thank you. Marjorie Angélica. Present, teacher. Thank you. Marnie Betsaida. Present. Thank you. Ramiro Rafael. Present, teacher. Silvia Patricia. Present, teacher. Thank you. Wilfredo José. Gracias, Susi. Aquí está el plato. Yesenia Natalie. Present. Thank you. Rosemary Jennifer.
Sandra y Amile. Present. Thank you so much. Okay. Bien. Estoy compartiendo otra vez y ahora habilitamos sonido. Ok, this is, esto era lo que les estaba presentando al principio de la clase con el material que tenemos de INSAFOR que descargamos de la plataforma. Es el uso de would, además de utilizarlo para pedir algo como ayuda, por ejemplo, también se utiliza para invitar, para hacer invitaciones como a salir a algún lado, ¿verdad? En este caso, a un soccer match, por ejemplo, would you like to go to a soccer match? Solo estamos utilizando para hacer invitaciones y pues como les decía al principio, es algo tan útil como lo puede usar cuando usted para ofrecer un vaso de agua, would you like a glass of water? Would you like a cup of coffee, etcétera. Y para contestar, se contesta con el mismo auxiliar. Vea usted acá, esto no lo habíamos visto en el material. Yes, se utiliza el mismo auxiliar en la respuesta. Yes, I would. Would you like to go? Si usted va a decir que no y va a dar una excusa, nunca se contesta con un no. O sea, porque si le dice, o sea, sí se puede, pero es como, si me dice, would you like a cup of coffee? Yo puedo decir, no, thanks. Pero no es muy común. No, thank you, I'm okay. Podría ser una. O, I'd like to, but I'd rather a glass of water in this moment, por ejemplo. Me gustaría, pero prefiero agua, ¿ok? Entonces, sí, casi siempre la respuesta como para que sea más cortés, I'd like to, but, me gustaría, pero, ya damos una razón. Tenemos los ejemplos aquí. Would you like to go to a soccer match? I'd like to, but I have to work late. I'd like to, but I need to save money. Uh-huh. Esta está buena. Me gustaría, pero tengo que ahorrar. I'd like to, but I want to visit my parents. Y pues ven acá la contracción, lo que preguntaba al principio, vea Ramiro, aquí está I'd, es la contracción de I would. Okay. Entonces, vea, si va a contestar en afirmativo, si va a aceptar la invitación, puede hacerlo simplemente con yes, I would. O lo puede completar así, yes, I'd love to. Thanks. Y si no va a aceptar, siempre recuerde decir I'd like to, but, y ya luego da la razón del por qué no, vea. ¿Preguntas? Desde tengo el audio de este Grammar Focus, vamos a aprovechar a escucharlo. Page 26, Exercise 9, Grammar Focus. Would, verb plus 2 plus verb. Would you like to go out on Friday? Yes, I would. Yes, I'd love to. Thanks. Would you like to go to a soccer match? I'd like to, but I have to work late. I'd like to, but I need to save money. I'd like to, but I want to visit my parents. Contraction. I'd equals I would. We have here some invitations. Siguiendo lo que hemos visto acá, practicando un poco más, vamos a responder a las invitaciones. Ok. En el primer parte tenemos que responder a estas tres invitaciones. Vamos a leer. I have tickets to the baseball game on Saturday. Would you like to go? Number two.
Would you like to come over for dinner tomorrow night? Number three, would you like to go to a pop concert with me this weekend? Now, ese es, aquí tenemos que responder. Ya puede ser. Yo preferiría que hagan esta forma. I'd like to, but I, y dar una excusa, ¿verdad? Porque es como más completa. Pero igual, si ustedes quieren contestar con yes, I would, o yes, I'd love to, that's okay, no problem. Y en las siguientes tres, de la 4 a la 6, aquí tenemos que hacer la invitación. Ok, aquí tenemos ya las respuestas, hay que escribir la invitación. Acuérdense, es la pregunta, would you like to, y luego del to vamos a poner el verbo. Would you like to go? Would you like to have dinner with me, etc.? Would you like to have a cup of coffee with me, etc.? So, ahí tienen que hacer diferentes invitaciones. En la última hay que invitarlo quizás a un concierto de alguna banda, por la respuesta que veo aquí. Yes, I would. They are my favorite band. Mm-hmm. So you can write here, would you like to go to the Guns N' Roses concert, for example? I don't know. Oh, Bronco, no sé. No ese grupo, vea. Bueno. Entonces, eso lo pueden trabajar en grupo. Voy a buscar la presentación porque sí. Bueno, es la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva de la, ¿cómo se llama? Ahorita la abro. No sé por qué se me cerró. Ok, aquí estamos ya. Ok, eso es lo que estábamos practicando. Vimos ya, practicamos la conversación. Inmediatamente después de la conversación tienen este ejercicio. Ok, entonces lo vamos a hacer en grupo y después que hayan terminado pueden practicarlo haciendo las invitaciones y respondiendo a ellas. Y luego vamos a compartir en el sesión principal qué es lo que hemos hecho. Abrir los rooms again. Hola, buenas noches. Hello. Good evening. Good evening. Estamos todos los del grupo. ¿Quién puede compartir la pantalla? Yo la puedo compartir. Ahorita voy. ¿Pueden visualizarla? Yes. ¿Verdad que el ejercicio es contestar las preguntas con Google? Uh-huh. ¿Verdad que sí?
La primera sería yes, I would. No sé si la vamos a hacer. Afirmativa sería yes, I would. Hola. Sí, hola. Las primeras tres las tienen que responder. Pueden hacerlo simplemente con yes, I would, aunque como les dije, preferiría que lo hagan de la manera que está a la par, que es más completa, dar una excusa. Negativo. Ajá, decir I'd like to, but, y luego inventarse algo. Por ejemplo, ahí dice, I have tickets to the baseball game on Saturday. Would you like to go? And I said, I'd like to, but I don't like sports. Por ejemplo, yo diría, no me gustan los deportes. I'd like to, but I don't like sports. Pero si ustedes quieren hacerlo con yes, I would, está bien, aunque no sería como una mucha práctica. Solo decir yes, I would, o yes, I'd love to, thanks. Tal vez pueden contestar una así. Y hacer dos de la siguiente manera que está a la par. Luego, de la 4 a la 6, tienen que escribir la invitación, la pregunta. En la última, en la 6, les decía que tiene que ser invitación a ver alguna banda X. Porque la respuesta es, yes, I would. They are my favorite band. That's it. ¿Sí? Sí. Ok, aquí está la teacher. Teacher, una consulta. En esta pregunta dice, would you like to come over the dinner tomorrow in the night? Estamos poniendo, I'd like to, but I do it a diet. ¿O cómo se puede cuando estoy, poner? Estoy, como es el verbo estoy, ¿verdad? Es decir, estar a dieta. I Ajá. am. Se utiliza I am. On, I am a diet. On a diet. Estoy en una dieta. Okay. I am on a diet. Okay. Excelente. Gracias. Okay, de nada. En la primera que han hecho, I'd like to, but I. Ahí falta como yo tengo que visitar mi familia. I have to. O I need to, o I want to visit my family. I need. Uh-huh. Sí. Okay, need, pero no. Vamos a ver. Puede poner will. I will visit my family. Visitaré a mi familia. Visitar es el ¿cómo se llama? El verbo principal. Ajá. Ajá. Entonces ahí depende, como I will visit y la visit sin ese. My I will family visit. This Sunday. Saturday por era ejemplo. La invitación. Saturday, ajá. Perdón, this Saturday. Ajá, y quitámosle la S al verbo visit. I am visit, okay. Sí, porque es I, ¿verdad? Ajá, I will okay, I'd like to, but I will visit my family this Saturday. Okay, haríamos la número tres ahora. Would you like to go to a pop concert with me this weekend? Yo creo que sí, allí sí vamos. Vayamos. Would you like to go? ¿Cómo se dice cuando uno está de acuerdo? No. Cuando uno está con gripe, I am cold. ¿Cold? Ajá, puede decir I have o I have a cold. O I have the flu. I have the COVID. Ok. Se sigue dando, ¿verdad? Ya no. Pero, ¿o será que ya no hablan de eso? But I have the flu.
I have the flu. Así, ¿verdad? Sí. Pero yo tengo gripe. Flu. And, y cuando se dice cuando tengo temperatura alta o tengo calentura. Fever. And, como fiebre. Fever. Fiebre. Así sería. Exacto. Tal vez para completarla un poco más, ¿verdad? Ok. The flu. La flu se entiende que sí. Es como, el completo, es como una gripe, ¿verdad? En general, ¿verdad? Uh-huh. Yo había escuchado que decía, I am cold. Cold es solo un resfriado. Y resfriado. Cuando generalmente es resfriado, no da fiebre. Ok, porque este está, sí, ajá, está el cold, que es el resfriado. Está cough, que se escribe C-O-U-G-H, cough, que es solo tos. Tengo tos. Ok. Ajá. Y el flu, que ese sí ya es la gripe, la que nos bota. Ok. Y en la segunda parte, teacher, en la parte B, dice la pregunta y la respuesta de la parte A, dice, dando nuestras propias respuestas. No, en la cuatro, la cinco y la seis, ustedes tienen que escribir la pregunta. Would you like to? Y el verbo, que sería ir, tener, no sé, would you like to watch a movie with me, por ejemplo? Would you like watch it? ¿Tú? Acuérdense like que después de like, va el to. Después de like, va to. To, perdón, sí. Ajá. Like to watch a movie. A movie. In my house. Ajá. In my house. Ajá. Y ya, pues ahí la respuesta ya está hecha. Dice, yes, I'd love to. Nos falta. In my house. Ahí está. Y cerramos la pregunta. Luego las cinco igual se inventan on net. Now, la última, en las seis, sí tiene que ser de algún concierto de alguna banda X que ustedes conocen. Ah, ok. La banda MS. La que va a venir, ¿ver? Sí. No, ya estuvo ayer en la noche, estuvo ahí en el estadio. Bueno, dice, en las cinco, dice, bueno, I would like to, but I have to study. Entonces aquí sería would, ¿cómo era? Would you like to study play tennis? Okay. Tennis this afternoon, esta tarde. Sí. ¿Qué les parece? Sí, sí, parece. Y el signo de interrogación, ¿verdad? Aquí no faltó. Aquí también faltó el signo de. Hey, ya no me deja, ahí está, sí. Faltaba el signo, ok. Y en este dice, yes, I do, they're my favorite band. Entonces sería, en este sería. Would you like. Do you like. Go, no, ¿cómo es? Do. Like to. Go music at the concert of MS band. Era la banda MS. Concert, está bien escrito, ¿verdad? Would, sí. No, este es mayúsculo. Would you like to go to the concert of MS band?
Yes, I could. They are my favorite band. Or they're my favorite band. Yes, I they're my favorite. Okay. Terminamos, compañeras. Okay. Tiempo, compañero. Repasémoslo. Okay. Ya practicar, ajá. Ahora en el uno yo soy A, tú eres B y así. Okay, adelante. Empiezo con María. Okay. Okay. I have tickets to the baseball game on Saturday. Would you like to go? Would like to, but I will visit my family this Saturday. Okay. Would you like to come over to dinner tomorrow night? I would like to, but I am on a diet. A diet. Okay, would you like to go to a pop concert with me this week? This weekend. I'd like to, but I have the flu and fever. Okay. Would you like to watch a movie in my house by Netflix? Yes. I love to. Thank you. Thank you. Okay. Would you like to play tennis this afternoon? Well, you like to, but I have to study. Would you like to go to the concert of MS Band? Yes, I was there. My favorite band. Gracias, compañera. Adelante, Bye. Compañeras. Okay, voy con las preguntas. Mm-hmm. I have a ticket to the baseball, es verdad. Baseball game on Saturday. Would you like to go? I like to, but I will visit my family this Saturday. Okay. Would you like to come over for dinner tomorrow night? I like to, but I am on a diet. Diet. Would you like to go a pop concert with me this weekend? I like to, but I have the flu and fever. Okay. Would you like to watch a movie in my house by Netflix? Yes, I love to. Thank you. Would you like to play tennis this afternoon? Well, I like to, but I have to study. Would you like to go to the concert of MS Band? Yes, I would. They are my favorite band. Okay. ¿Vieron que en la número 5? Ya no le pone yes, sino que le pone bien. Bueno. Está tratando de evadir entonces ir, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pero tengo que estudiar. Pero, sí. No solo se puede ocupar también el well y no el yes. Ajá. Uh-huh. Sí, gracias. Wow. Ok, lo practicamos otra vez, pero al revés. Ajá, correcto. Okay. Adelante, María. I have ticket to basketball game on Saturday World. Do you like to go? I'd like to, but I will visit my family this Saturday. Where do you like to come over for dinner tomorrow night? I'd like to, but I am on a diet. Would you like to go to a pop concert with me this weekend?
I'd like to, but I have the flu and fever. Would you like to watch a movie in my house by Netflix? Yes, I'd love to. Thank you. Would you like to play tennis this afternoon? Well, I'd like to, but I have to study. Well, I'd like to, but I have to study. Would you like to go to the concert of MS Band? Yes, I will. They are my favorite band. Adelante, compañeras. Compañero, en estas oraciones solo pretexto me ponen. Es más que todo, es algo didáctico, dígalo, se lo siento, para que practiquemos más. Sí, todas las porque, opciones. Ajá, solo decir, yes, I would. Cabal. Hay que hacernos dificilitos. Sí. Ok, lo voy a grabar. Me deja grabarlo. Guardar los campos. Sí. No le aparece el disquito como para guardar. No, tengo que salirme del. Aquí está. Pero se me. Se me borró cuando nos salimos, se borró. Ni modo. No le creo. Wow. Bueno, ¿y los demás cómo les fue? All good. Someone would like to share, más o menos, dice Candy. Bien. ¿Alguien quisiera compartir, hacer sus role plays? ¿Y los demás no lo anotaron? ¿Se les borró? ¿Cómo les fue? Queremos ver role plays. Bueno, aquí hicimos el intento de hacer la captura rápido. Así que ahí van a ver el mensajito que dice que ya nos tocaba regresar. Ah, no, no hay problema. Vaya, vaya. Ok, ahí está. Bueno, en el primero, prácticamente de la 1 a la 3 teníamos que responder, ¿verdad? De preferencia algo negativo para practicar más. La primera dice, I have tickets to the basketball game on Saturday. Would you like to go? Nosotros le colocamos, I like to, but I have class tomorrow. En la segunda, would you like to come over for dinner tomorrow night? Le colocamos, I like to, but I am very tired. En la tercera, would you like to go to a pop concert with me this weekend? Le colocamos, I like to, but I don't like pop. Ah, no like pop. Y no sé si me podría ayudar Candy con las otras tres. Ok. Ahí con la captura que tenemos. Bueno, en las preguntas, la 4 que decía, yes, it love to, thank you. Nosotros la pregunta fue, would you like to read English class? Y esa es la respuesta, la B. En la 5 pusimos, would you like to go to my birthday party tomorrow? Y en la 6, would you like to go to the concert of Guns N' Roses? Y contesta, yes, I would. They are my favorite band. Favorite band.
Uh-huh. Okay. Excelente. Lo hicieron excelente. Pues no tengo nada que corregir ahí. So, great job. Lo hicieron muy bien. Muy buen uso de la gramática que hemos estado estudiando. Excelente. Felicidades al grupo. ¿Alguien más? ¿Ramiro logró recuperar su... o no? ¿Se le borró? Ahorita lo voy a intentar, teacher. Uh-huh. Okay. Pero no me deja. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. No, teacher. Es que yo no sé, pero cuando ya nos, ¿cómo se llama? Cuando ya nos saca del, del classroom, se borra. Está raro, pero bueno, pude sí. ver su trabajo, vi que lo practicaron y lo comprendieron súper bien. Así que estamos bien ahí, ya viene más para practicar. Disculpo. That's okay, no worries. Lo importante es que lo practicaron bastante y lo comprendieron. Sí, teacher, gracias. ¿Y el tercer grupo? ¿Nos falta un grupo por compartir? ¿Tienen algo ahí? Nosotros, pero lo tenemos en el cuaderno. En el cuaderno, vaya, Silvia, no importa, no sé si lo van a hacer como leído, como roleplay. Sí, leído. Ok. Vaya, quizás pregunto la primera y. Y yo contesto, bien. Ajá, o. Ajá, una y una, quizás. Good. Solo, si quieres, sí, abro la presentación. Ah, bueno, bye. Vaya, ahora sí. Okay. I have tickets to the basketball game on Saturday. Would you like to come? I would like to, but I need to visit my family. Two, would you like to come over for dinner tomorrow night? I would like to. But I need to study for the English exam. Three. Would you like to go to a pop concert with me this weekend? Yes, I would love to. Thanks. Four. Would you like to eat hamburger with me on Saturday? Yes, I love to. Thank you. Good. Five. Would you like to go to the party? Ahí tenemos una pequeña duda. Ajá. Pusimos, bueno, would you like to go to the party with me this night? It's correct when I say to the party. To go to the party. To go to the party is correct. Mm-hmm. Okay. Yes. Excellent. Would you like to go to the party with me this night? Well, I'd like to, but I have to study. And last, would you like to go to the concert rock with me? Yes, I would. They are my favorite band. Thanks. Perfect. You did it amazing. You did a very nice job with this. And we have more to continue practicing. Como pueden ver, es un tema que es como bien del día a día, pues que lo podemos utilizar en la vida real, ¿verdad? Ya no es como que cuando voy a yo estar reportando un problema porque yo no trabajo en oficina o algo así, sino que ya algo más del día a día, ¿verdad? Que nos puede suceder estas situaciones de invitarnos con los amigos, con conocidos, etcétera.
Entonces, bueno, tenemos offers and invitations, accepting and declining. Tenemos aceptando y rechazando invitaciones, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos dos conversaciones ahí. Tenemos que poner en orden. Son dos conversaciones, dos diálogos y el ejercicio está en leer, poner en orden. La primera ya está. Would you like to come for dinner tomorrow? Y luego todo lo está desordenado. Entonces tenemos que escribir A, ya está la primera, vea, es la 1. B, ¿qué contestaría? Sería yes, 7:30 is okay. O contestaría yes, I'd love to, thanks. O sorry, I can't, tomorrow is my brother's birthday. ¿Cuál sería la número 2? Ahí le van a ir poniendo numeritos ustedes a la conversación a modo de que tenga sentido y luego practicarlas. Son dos conversaciones. ¿Preguntas? Sí, teacher, ¿qué es bright? Can I bright something? Ah, bring. Bring, perdón. Bring. Can I bring something? ¿Puedo llevar algo? Can I eso bring es bien something? Útil también, ¿verdad? Ahí está usando el can, ¿ve? Ajá, puedo. Ajá, porque ahí es el auxiliar para expresar posibilidad. ¿Puedo llevar algo? Can I bring something? Can I bring something? Buena pregunta. Gracias. Siempre que nos invitan a una casa, ¿quieres que lleve algo? Can I bring something? Ok. Gracias, teacher. Come. Algo más que vean ahí, vean las dos conversaciones, así como para ver si hay alguna palabra nueva o que digan esto cómo se pronuncia antes de que pasen a los breakout rooms. ¿No? Sí, okay. Teacher, disculpe, otra pregunta. Cada frase tiene una letra A o B. Siempre A es la pregunta, B va a ser una respuesta. Entonces son varias preguntas y varias respuestas. ¿O solo es referente a la número uno? A la primera. Son dos conversaciones diferentes. Por ejemplo. Sí, pero la uno es todas estas, ¿cómo se llama? Todas estas frases son respecto a la primera pregunta. Por ejemplo, en la 1 dice, yes, I 6-7 is good for me, can I bring something? Y en la segunda, yes, please use is good, thank you. No es, yes, bring something to drink. La no tercera, será, por ejemplo. Coincide, yeah. Sería... O sea, sí, como dice, creo que ya la entendí, María. Por ejemplo, si Bele pregunta, yes, 7:30 is good for me. Can I bring something? Lógicamente, lo que seguiría ahí sería, yes, bring something to drink. Sí, la penúltima, ¿verdad? Sí, tiene great. Que llevar. Entonces, la tercera, la cuarta sería... Great, y 7:30, ok. Y la siguiente sería, yes, 7:30 is good for me. Ah, no, sería, estaríamos repitiendo. Entonces, bye. Okay. Vamos a gracias. Hacer el uno juntos para que nos quede a todos igual, ¿verdad? Acuérdense que ahí pueden anotar en su cuadernito y ya cuando estén en los rooms lo pueden pasar en limpio. Primera empieza, would you like to come for dinner tomorrow?
Y B le contestaría, sorry, I can't. Tomorrow is my brother's birthday. ¿Verdad? Porque él le dice, ¿te gustaría venir a cenar mañana? Y B le contesta, lo siento, no puedo. Mañana es el cumpleaños de mi hermano. Entonces acá la última sería la número 2. Ahora, ¿cuál sería lo 3, lo que sigue? Okay, would you like to come on Sunday? Ajá, entonces como ella le dijo que sábado no, porque tiene, entonces le pregunta si domingo está bien. Oh, okay, would you like to come on Sunday? ¿Y ella qué le diría? Yes, I love it. Yes, I'd love to. Thanks. I love to. Thanks. Entonces esta sería la 4. Yes, I'd love to. Thanks. ¿Cuál sería la 5? Great. It's 37:30, okay? Ajá. Sí. Bien, perfecto. Está bien a las 7:30. Great. It's 7:30, okay? Yes. 7:30 is good for me. Can I bring something? Mm-hmm. Yes, bring something to drink. Yes, bring something to drink. Y ahí termina la conversación. Entonces, como ya ordenamos esa, ahora la vamos a practicar, ¿vea? O pueden ordenar las dos conversaciones primero y después practicarlas en los grupos. Okay, vamos, de acuerdo, teacher. A hacer los breakout rooms. Qué poquitos hay ahora. Es porque es viernes. Ay, Dios mío, y el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe. Y día de pago, y hay un montón de tráfico. Ok. Bueno, así que hice más grandecitos los rooms para que, pues, puedan practicar más con los otros compañeros. Me estaban quedando muy peloncitos. Ahí estamos. Voy a compartir. Okay. ¿Ya lo pueden ver? Yes. ¿Se puede sobreescribir ahí, Oswaldo? Creo que sí. Ah, para ir poniendo el número, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, sí. Solo que queda muy grande. Esta cosita es muy grande para mí. Okay, can we... Para Excelic. Bueno, creo que solo ese se puede. Aunque ese se mira muy grande. ¿No? Sí, creo que solo así se puede. Pero no se va a ver lo demás, digo. No, no se va a ver, ni a la par no se puede poner. Tal vez está al lado. Como a la par del recuadro. Ajá, ahí quizás. Pero sería la segunda. Como ese ya lo habíamos ordenado. Ajá. El uno, el dos es el último, ¿verdad? I can tomorrow.
Sorry, I can do tomorrow by my brother Pinpoint. Okay, ese sería la 2. Sí, entonces dijeron. Estamos con el 2, compañero. Sorry, no, no se le escuchó bien. Hacemos el 2 si quieren y si nos queda tiempo el 1 de regreso. Okay. Es que ahorita hagamos el 2. Ah, dice, hi, John. Ay, ahí lo puede hacer pequeño, 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 el cuadrito, lo más pequeño que pueda. Agárrelo de la esquinita, de cualquiera de las esquinas, y luego lo puede arrastrar y ponerlo ahí donde, donde debe de ir. Uh-huh. Teacher. Que puede ahí hacerlo todavía más pequeñito, solo que hay que hacerlo de la esquina. Ahí, cabal. Porque no, no me deja, teacher, así me lo deja. Trato de agarrar de la esquina. Ajá, así creo que queda ahí. Yo creo que... Y con el lapicito tal vez es muy complicado si lo hacen con el lapicito, porque ahí también en anotación le aparece la herramienta del lapicito. Thank you. No. Ese es el entero, el láser, el lapicito. Uh-huh. Ahí mismo donde estaba el puntero hay un lapicito. Ya. Yeah. Con esto, este, tal vez, ajá. Y para borrar, pues ahí también mismo, ahí está la herramienta para borrar. Yes, thanks, teacher. Más fácil que pelear con el cuadrito. Con el cuadrito. Ok, vaya, aquí sería. Sería el de abajo, ¿verdad? El último. El último. Hi, John, Kate, would you like to something a drink? Yes. No, creo que sería thanks. What do you have? Bien, dice gracias. Entonces aquí sería la 2. Aquí sería la 2, ¿verdad? Aquí sería la 2. Ok. La 3 sería gracias. De ahí le dice. No, okay. Pero es que sería aquí. Would you like juice? Es que aquí le dice, would you like something to drink? Y entonces, la, para mí la 2 sería, gracias. ¿Qué es lo que tú tienes? Para mí aquí sería la 2. Ajá, correcto. ¿Qué creen? Uh-huh. Sí. Ah, sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Sería, I have soda. Would you like soda? Sí, sí, ¿qué es lo que sería? Tienes? Dice, uh-huh. I have soda. Esta sería la número 3, ¿verdad? Uh-huh. Aquí sería la número 3. I have soda. Would you like soda? Yes, please. No, le dice, no, no, gracias. No, I don't like soda. Esta sería el número 4, ¿verdad? Uh-huh. 4. I don't like soda. Entonces esta sería la 5. Uh-huh. Ok. Ok, would you like juice? Y esta sería la 6. Okay. Uh-huh. Ok. Así quedarían, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Totalmente. Ok. Ok. Hoy sí practiquemos. ¿Quién quiere comenzar? Ah, pero espéreme, voy a tomar foto. Antes de que cualquier otra cosa pase. Sí, ya está. Ahí está la foto ya. Ok. Okay. Bueno, como ustedes gusten. Seré
Letter A. Would you like to come for dinner tomorrow? Voy yo, okay. ¿Verdad? Ah, no, Marjorie, adelante. Okay. Sorry, I can't tomorrow. It's my brother's birthday. Oh, okay. Would you like to come on Sunday? Yes, I love to. Thanks. Great. It's 7:30, okay? Yes, 7:30 is good for me. Can I bring something? Yes, bring something to drink. Excelente. Ahora en la conversación 2. Si quieren, voy con alguien más, con otra señorita. Dele. Adelante. Hi, John, coming. Would you like something to drink? Thanks. What do you have? I have soda. Would you like a soda? Oh, no, thanks. I don't like soda. Yes, please. Oh, would you like juice? Yes, juice. Yes, please. Juice is good. Thanks. Okay, excelente. Gracias. Anida Mali falta. ¿Quién va a practicar conmigo? Yo voy a practicar. ¿Cuál quiere? ¿La 1 o la 2? ¿Del 1 o del 2? Pues sí, ahí como usted guste. Ah, ok. Entonces, vamos el del 2. 2. Vale. Ok, comienzo. Hi, John. Come in. Would you like some time to drink? Thanks. What do you have? I have soda. Would you like a soda? Oh, no, thanks. I don't like soda. Okay. Would you like... ¿cómo se pronuncia? Juice. Okay. Would you like juice? Yes, please. Juice is good. Thanks. Okay, thank you. Okay, otra vez la uno. Okay. Would you like to come for dinner tomorrow? Sorry, I can't tomorrow. It's my brother's birthday. Oh, okay. Would you like to come on Sunday? Yes, I'd love to. Thanks. Great. Is 7:30 okay? Yes, 7:30 is good for me. Can I bring something? Yes, bring something to drink. Thank you. Okay, nosotros la segunda. Hi, John. Come in. Would you like something to drink? ¿Con quién iba? Siempre conmigo. Sí, no me acuerdo con quién. Con Marjorie era. Okay. thanks. What do you have? I have soda. Would you like a soda? Oh, no, thanks. I don't like soda. Okay, would you like juice? Yes, please. Juice is good. Thanks. Okay.
En el 2, ¿qué significa come in? Pase, come in, o entre. Ah, ok. Hola, John, entre. ¿Usted quiere algo de tomar? Gracias, Ramiro. Mucho gusto. ¿Alguien más quiere practicar? Ani no ha practicado la primera. Ok. Vamos a poner a practicar, Ani. No, así estoy viendo, qué bien enfocada. Sí. La idea okay. es que practiquemos todo. Letter A. Ok. Would you like to come for dinner tomorrow? Sorry, I can't tomorrow. It's my birthday. Oh, okay. Would you like to come on Sunday? Yes, I'd love to. Thanks. Great. It's 7:30, okay? Let me check if everyone is back again so we can continue here. Yes, we'll get this on 12, just 12. Parece que tengo menos. Bueno, vamos a ver. Vamos a chequear asistencia otra vez. Ana Elizabeth. Present. Thank you. Anita Mali. Present, Miss. Okay, Brian Ernesto. Brian Ernesto. Candida Luz. Present, teacher. Thank you, Candy. Eric Josué. Present, teacher. Thank you, Eric. Glenda Carolina. Linda Carolina, Henry Emerson, José Alfredo, José Osvaldo. Present, teacher. Thank you. Juan Pablo. María Julia. Marjorie Angélica. Present, teacher. Thank you. Marnie Betsaida. Present. Thank you, Marnie. Ramiro Rafael. Present, teacher. Thank you, Ramiro. Silvia Patricia. Present, teacher. Thank you, Silvia. Wilfredo José. Yesenia Natalie. Present. And Sandra Yamilet.
Present. Thank you so much. Okay. Let's continue here. Okay. Volunteers to role play. Volunteers para hacer role play de las conversaciones que arreglaron. Ahorita, teacher, le comparto. Nosotros capturamos pantalla. Se lo grabé, sí. Esta fue la respuesta de nosotros. ¿Lo vamos a pronunciar o...? Yes, ajá. Alguien o dos y dos, los primeros, la primera conversación dos del grupo, o en la segunda pueden participar otros dos, ahí como ustedes decidan. Le damos nosotros, Eric, the first. Ok. Sería. Ah, sería yo. Ok. Would you like to come for dinner tomorrow? Sorry, I can't. Tomorrow is brother's birthday. Oh, okay. Would you like to come on Sunday? Yes, I'd love to. Thanks. Great. It's 7:30, okay? Yes, 7:30 is good for me. Can I bring something? Yes, bring something to drink. Good. Uno, dos. Ok, vamos, soy la letra A. Ok, hi John, coming. Would you like something to drink? Thanks, what do you have? I have soda. Would you like a soda? Ooh, no thanks. I don't like soda. Okay. Would you like juice? Yes, please. Juice is good. Thanks. Okay. Really good. Thank you so much for sharing. Your answers are okay, and you did a very good job role playing these conversations. Thank you so much. Let's listen to the second group. Yes, teacher. Esperen, que lo grabé, pero no encuentro dónde. Esto. Si gusta, le ayudo a compartir, Ramiro. Porfa, si es tan amable, gracias. Ok. Si quiere, comenzamos entonces. Ok. Would you like to come for dinner tomorrow? Okay, sería yo. Sorry, I can't tomorrow. Tomorrow is my brother's birthday. Oh, okay. Would you like to come on Sunday? Yes, I'd love to. Thanks. Great. It's 7:30, okay? Yes, 7:30 is good for me. Can I bring something?
Yes, bring something to drink. Ahora la número dos. Hi, John coming. Would you like something to drink? Thanks. What do you have? I have soda. Would you like soda? Oh, no, thanks. I don't like soda. Okay. Would you like juice? Yes, please. Juice is good. Thanks. Ready. Gracias por ayudarme con la foto. No la volví a encontrar. Okay, so I see that you did an awesome job. Hicieron un excelente trabajo. Yes, just a couple of things. Un par de cositas con palabras como juice. That's el jugo. But yeah, solo una o dos palabritas and that's it. You're doing it great. Lo están haciendo muy bien. Vamos a aprovechar estos minutos para que vean cómo vamos a completar los ejercicios de la sección 4 de la plataforma. Lo que sigue es como vocabulario de cosas que pueden ser comunes como para llenar un reclamo. Ahorita ya veo que, bueno, ayer sentían como que el would like to era como un poco confuso, pero ahora siento que lo han puesto en práctica de mejor manera, como que ya lo dominan mejor. Y lo próximo que tenemos, pues, es vocabulario para llenar un reclamo. Entonces ya vamos como siempre relacionado, pero ya un poco diferentes. Ya no vamos a estar con would like to por ahorita en la siguiente sesión. Y pues como recuerdan, ya solo nos quedan 3 clases. Entonces ya para el miércoles a medianoche, como límite, ¿verdad? Ya debe estar completa en su totalidad la plataforma. Y espero que ya hayan terminado la sección 3. La 4 tal vez la pueden hacer el fin de semana y pues se quedan con el examen final para, pues si lo pueden hacer de un solo, mejor, vea, para que ya salgan del compromiso con eso. Entonces vamos a revisar los ejercicios de la sección 4 y pues ustedes los pueden ir desarrollando también a modo que ya estén libre de eso, ¿verdad? Ya solo nos queda pues el último, acuérdense que requisitos para que puedan seguir con la participando en el programa es tener completa la plataforma, todos los ejercicios, los exámenes, su asistencia con un mínimo del 80% y llenar la encuesta de satisfacción, que eso lo vamos a hacer el miércoles. No lo vayan a llenar antes, sino que eso se hace en clase, porque solo es un chance y si algo se responde inadecuadamente, las rechazan INSAFOR. Así que bueno, pues sin más, aquí estoy compartiendo mi pantalla y vamos a ver acá. El primer ejercicio en la tarea número 16, hay que escoger la respuesta correcta. Mike Hernandez, IT Department. Hello, this is Mary from accounting. Ajá, hello, this is Maria from accounting. I'd like to report a problem. What is the problem? What is the problem? How can I help you? Y sería el que estamos usando, la teacher, sería I'd like to report a problem with my computer. Computer, ajá, correcto. Computer. What seems to be the problem, Mr. Campos? My computer doesn't turn on. Okay, it's a good reason to call tech support. My car doesn't start, there is no toilet paper or funny noise in the CPU. ¿Por cuál de estas tres? Funny noise. Ajá, esta es en la que nos podría ayudar alguien de tech support. Entonces le damos enviar y correcto, eso estaba fácil. Vamos a ver qué sigue en el siguiente, que sería la tarea 17. It says choose the correct
structure? ¿Cuál es la estructura correcta? Ahí oí que alguien dijo la segunda, la number two. She would like to drink coffee. She would like to drink coffee. Exacto. ¿Por qué no esta? Porque el verbo está con ing. Ni esta tampoco. El día dijimos que cuando estamos usando would like to, el verbo va sin alteraciones de ningún tipo. Y acá está like that, drink. She'd like to drink coffee. Muy bien. En la dos, ¿cuál es la estructura correcta? I'd like to report a problem. La tres. La tercera. I'd like to report a problem. Number three. They would like to join us. They would like to join us. Aquí falta el to después de like. Y aquí pues falta el to y también el verbo está mal escrito. So yes, it's the second option. Vamos a analizar el 4. La I tuvo. La A. The first. Would. Would like to go. Esta no, porque no es lo que estamos practicando y aquí es este wood es madera. No. Vamos a ver la 5. They would like to speak to the supervisor. To the supervisor, They would like, no, es esta. They would like to speak to the supervisor. And they should be correct. Excelente. They are correct. Third exercise, homework number 18. It says choose the correct question. ¿Cuál sería la pregunta correcta? Aquí ya viene el auxiliar que mencionaba Ramiro, ¿verdad? Que es para, ya este es el auxiliar de posibilidad, ¿verdad? ¿Puedes o podrías? Can you to lend me a pen? Ok, en este no usamos el to. Entonces la opción correcta sería la segunda. Could you lend me a pen? ¿Podrías prestarme? Aquí así es como podrías, es prestarme un lapicero. Aquí ya no usamos el tú, pero siempre que se está utilizando un modal auxiliary, el verbo tiene que ir en forma simple, por lo cual esta queda descartada. Aquí no tenemos el verbo. Could you this report, please? Could you this report? Aquí missing the verb. Aquí es, could you write these reports, please? En la 3. Esta no tiene sentido que lleve el verbo to be. Sería la 2. Sería la 2. Could you help me, please? Aquí el verbo tiene una S, entonces no va. El verbo nunca lo vamos a alterar con auxiliar. Cuando tengamos auxiliar, el verbo se queda normalito, en forma simple. Could I borrow your notebook? Could I borrow your notebook? La 1.
¿Puedo prestar tu, tomar prestado tu cuaderno? Mira, te quita. Sería la 1. La primera no puede ser porque vemos que el verbo está con ing. La segunda también, el verbo está alterado con una s. Could you tell me the time? Sería la 3. La 3. Could you tell me the time, please? Tarea 19. Ok, aquí vamos a estar escogiendo la forma informal. ¿Cuál creen que es? ¿Ken o May? ¿Cuál de esas dos es la informal? Ken. ¿Can I help you o may I help you? Por ahí escuché que dijeron esta. Ken es la informal. ¿Y en la número dos? Igual Ken sería la informal. Can you copy this form? Number three. Igual. Can I walk with you? Number four. Creo que todas son Ken. La cuatro. Todas son Ken. Exacto. Ken es de los auxiliares para pedir algo. Ken es el informal. No quiere decir que sea incorrecto. Solo es que es informal. Puede preguntar con Ken, can I help you? A un amigo cercano, con su familia, etcétera. Compañeros de trabajo, can I help you? Can you carry this for me? Can I go with you? So, eso sí se puede utilizar, pero siempre y cuando estemos entre amigos o personas con las cuales tenemos un nivel de confianza, ¿verdad? Luego, con otras personas donde tengamos que ser un poco más formales, más cordiales, cortés, es could, may, might. Esos modals los vamos a estudiar la otra semana. Pero pues ahorita lo que necesitamos es hacer como un breve insight de lo que vamos a tener en la próxima semana, que vamos a ver todos estos auxiliares y a hacer un repasito con lo que ya vimos y aprovechamos a que ya ven cómo se van a solventar estos ejercicios para que ustedes puedan adelantarse el fin de semana. Y pues si lo van haciendo a la par, mucho que mejor. Ok, choose can or could. Con lo que ya mencionamos, vamos a estar seleccionando can o could. Si es a mi jefe, to my boss, can you help me o could? Could sería. Ok, vamos a ver si could está aceptado. Asking to my friend. Pidiéndole algo a mi amigo. Un amigo sería Ken. Hey, María. Can speak louder. In a meeting. Ahí sería como más formal. Good morning. Ken. Ken. Mire qué bien. Están todas correctas. 20 of 20. Y pues este es el último ejercicio ya de la sección 4. Ya vimos cómo lo van a solventar, ¿verdad? Y pues, nos pasamos, perdón por desvelarlos, por quitarles más tiempo. Son las 15. So thank you for staying. Thank you for joining today's session. I hope that you have a wonderful weekend and see you on Monday. See you. Bye, teacher. Good night. Bye. Take care. Good night. Good night. Enjoy your weekend. See you on Monday.
Good night. Good night.